Bien, estamos en otra clase de sistema de ecuaciones trigonométricas. Vamos a desarrollar esta ecuación. Aquí la tenemos. Por el método de reducción. Seno de x más seno y igual a raíz de 3 más 1 sobre 2. Y seno de x menos seno de y igual a raíz de 3 menos 1 sobre 2. O dividido en 2. Ya. Entonces, si ustedes fijan bien, aquí yo eliminé al tiro porque tengo seno de y menos seno de y, la elimino enseguida. Más y menos, ¿no?, se eliminan enseguida. Ese es el sistema de reducción. Eliminar una vez la variable en forma inmediata si es posible. En este caso se hizo, ¿no? Y estos se suman, seno de x más seno de x, 2 seno de x, igual a el resultado de esto. Raíz de 3 sobre 2 más 1 medio, que es esa, más raíz de 3 sobre 2 menos 1 medio. Ahí la tenemos. Ahora, si ustedes se fijan, es 1 medio menos 1 medio, se elimina, pues más 1 medio menos 1 medio es 0. ¿Y qué nos queda ahora? Raíz de 3 medio más raíz de 3 medio es igual a raíz de 3 nada más. Si este es como decir 1 medio más 1 medio, 1. Raíz de 3 medio más raíz de 3 medio, raíz de 3. Por lo tanto, nos queda 2 seno de x igual a raíz de 3. Y eso, ¿no es cierto? Seno de x, raíz de 3 sobre 2. Ese 2 pasa dividiendo la raíz de 3 acá. Entonces, el x, ¿no es cierto?, igual al arcoseno. Recuerden que este se convierte en arcoseno al dejar la variable sola. Arcoseno de este valor que hay aquí. En este caso, raíz de 3 medio. Y el arcoseno de raíz de 3 medio es igual a 60 grados. Más 360k. El k ya dijimos pertenece al conjunto de los z, son todos números enteros del 1 hasta el infinito. Por lo tanto, ese 360 es para que no cambie la función, ni tampoco para que cambie el resultado, ¿no es cierto?, del valor de la función. X60 más 360, ese 360 me permite que el seno siga siendo seno. Es como una cofunción. Entonces ya encontramos x, vayamos entonces a ver aquí el otro. Aquí 120 más 360 también me permite que el seno ese se mantenga, que no cambie la función, o sea, que se mantenga. El 360 permite eso. Y ese 120 está bien. Ese es otro dato, ¿no es cierto?, que se tiene. Esto se busca de acuerdo al círculo goniométrico. En los cuadrantes me va a decir a mí cuánto vale el seno, si el seno es positivo o no. En este caso, este está en el segundo cuadrante y aquí el seno es positivo, por si acaso, ¿no? Recuerden que los cuadrantes se miden en sentido contrario a los punteros del reloj. Así se miden los cuadrantes en un círculo goniométrico para encontrar los ángulos. Continuamos entonces. Entonces, seno de x más seno de y igual a raíz de 3 más 1, no, partido por 2, todo eso. O sea, estamos tomando la primera ecuación acá. Aquí dice un crédito. K pertenece a Z. Ya dijimos, Z es el conjunto de números enteros del 1 hasta el infinito. Entonces, el X me da de 60 y está seno 60 más seno de Y, raíz de 3 medio más 1 medio. Ya. Continuamos entonces. Entonces aquí, el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 vale el seno 60, más seno de y igual a raíz de 3 sobre 2 más 1 medio. Continuamos. Entonces eliminamos esa con esta, porque si esta la pasamos para acá va a ser menos raíz de 3 sobre 2, con más raíz de 3 sobre 2 se elimina. Uno es positivo y el otro es negativo, se elimina, la eliminé yo enseguida. Entonces me va a quedar seno de y igual a 1 medio, a ese medio normal que no me queda ahí. Seno de y igual a 1 medio. Entonces el seno pasa como arcoseno de 1 medio, aquí está. Y el arcoseno de 1 medio es igual a 30 grados. Es como decir, el seno de 30, ¿cuánto vale? 1 medio. Eso. Ahí está. 30 más 360. Ahí dijimos, el 360 es para que la función seno siga siendo seno y no cambie. Y la y, ¿no es cierto? 150 más 360, lo mismo. La 360 es para que el seno siga siendo seno. Y el otro valor que puede tomar es 150, porque el seno es positivo en el segundo cuadrante, y en el primer cuadrante con mayor razón. Así se determinan los argumentos, en este caso, de las funciones seno
de un sistema de ecuaciones trigonométricas. Estos son otros ejercicios para que los repasen y después lo hagan ustedes en sus casas y lo van a aprender bien. Nos vemos en otra clase, en otra oportunidad.